acompañando a los educadores, acompañando la lucha social por una fuerza productiva laboral donde los patronos, donde los gobiernos respeten a los trabajadores bajo los principios de igualdad, de reconocimiento del trabajo, de reconocimiento de los actores laborales que son los gremios y sindicatos. Por eso le decimos al gobierno, a los patronos que nos respeten, que cumplan con sus obligaciones de respetar todos nuestros derechos laborales establecidos en la Constitución, en los contratos colectivos y en cada una de las normas que han sido establecidas a favor de los trabajadores de Venezuela. Aquí hay un sistema de cómplices a través del Tribunal Supremo de Justicia con el gobierno nacional, donde pretenden decir o reconocer que los trabajadores somos unos ignorantes, y esto no es así. Ustedes saben que están irrespetando, están desconociendo los derechos laborales a través de sus sentencias, y por eso la fuerza laboral del Estado Carabobo le dice que basta de abuso. ¿Dónde están los trabajadores de Carabobo? ¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos! ¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos!